Estamos acá en el Teatro Lepar, somos el grupo Trascuyana. Vamos a presentar una obra el 26 de noviembre a las 21 horas. Soy Janet, la asistente de dirección. Bueno, la obra se trata de los años de 1976 a 2000. Yo soy Cristina, una de las chicas que está en la obra. Yo soy una de las que va a cantar dos temas. Y bueno, mi participación de la obra es hablar de los 80 y de los 80, de un chico al cual lo marginaban y lo discriminaban por ser gay. Y en ese tiempo no se veía mucho esa situación para nosotros, pero bueno, yo soy una de las chicas que canta. Bueno, las invito a que vengan a verlas a nosotras y a nosotres para que disfruten de esta obra. Para nosotros va a ser una experiencia inigualable porque es algo nuevo, ya que hicimos una saliendo del tupper, pero esta es más complicada porque el profesor nos tiene al jaque mate, nuestro profesor Darío. Pero está bueno porque de él aprendimos mucho y estamos cumpliendo un sueño que nosotras nunca pensamos que íbamos a lograrlo. Bueno, yo soy Lola. En los 90, cuando fue una etapa muy triste para todas las chicas, para todes, donde, bueno, era la peste rosa, donde mucha gente entró en pánico, generalmente el ambiente gay, donde por ahí no sabíamos dónde ir, dónde estar. Así que fue como algo muy triste para mí esta obra. Lo que voy a hacer es generalmente para muchas amigas que me han mirado con cara de tristeza en los hospitales, donde no sabían qué hacer, dónde acudir, o la vergüenza de no hacerse tratar y dejarse morir. Así que lo mío es esto, nada más, para que sepamos, para todas las que vienen nuevas, lo triste que fue para todas nosotras. Hola, mi nombre es Julieta Gabriela Carvajal. La parte que yo hago es la parte donde transcurren las infancias, la forma que me trataron las escuelas de niña. Y bueno, a medida que uno va creciendo, las transformaciones que he tenido. Y bueno, de ahí va a haber unas partes muy fuertes, pero bueno, en conclusión eso, es más que todas las infancias que todas sufrimos, y de ahí las transformaciones, y de acuerdo también la discriminación, el repudio de familia, familiares, amigos, la migración también, porque obviamente a veces gente que no es oriunda del mismo país viene de otro país. Entonces, como que también es muy fuerte también la historia y triste a la vez también. Mi nombre es Marcela Bracamonte. Bueno, yo también cuento mi historia de niña y el cambio y todo lo que generó ser una mujer trans. Bueno, nos esperamos el domingo a partir de las 21. Así que ahora paso con Carla, otra compañera. Hola, gente de Giramundo. Gracias por la entrevista. Me llamo Carla Ilén. Yo soy la trans que arranca la actividad. Yo represento a una travesti militante que marca todo lo que se vive, la persecución que vive el colectivo travesti trans en esa época, y bueno, y peleo por los derechos del colectivo. Los esperamos a todos, gracias. Hola, yo soy Darío Bedoya, profe y director de teatro, director de la obra. Bueno, agradecidos con Giramundo nuevamente por estarnos apoyando. Es muy lindo sentirse apoyado y sentirse como en casa. Así que les invitamos a todas, todas y todos para que vengan a apoyar a este nuevo elenco que ya lleva un año en funcionamiento. Las chicas han puesto todo su amor, toda su entrega y sus cuerpos en esto. No solo solo por venir a hacer teatro, sino es también para regalarle al mundo un pedazo de sus vidas, de sus luchas. Y por eso es importante y considero que deberíamos habitar y ver estos espacios, visibilizarlos. Como dicen las chicas, son historias de generaciones, de
generaciones, cómo han sido sus historias, sus resiliencias. Y bueno, los esperamos para que vengan a ver y que disfruten una obra cargada de emociones y cargada de fuerza, como regalo para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Lo esperamos! ¡1500! Les recuerdo que nos sigan por Instagram. El Instagram nuestro es Transcuyanas Teatro. Ahí pueden comprar los tickets que ya salen a partir de esta semana. Así que van a ver toda la información también de la programación y todo lo cultural que las chicas vamos largando ahí. Y así que bueno, los esperamos 26 de noviembre a las 21:30, Espacio Julio Lepac. Pueden también comprar sus entradas en la taquilla. Así que bueno, hay todas las formas de venir a vernos. ¡Vamos, Transcuyana! ¡Aguante, Transcuyana!